¿Cómo están, amigos y amigas de Latinoamérica? Un placer darles la bienvenida al calor de Villarreal, en las calles de Villarreal. Estamos en Portugal para la prueba de clasificación de la Copa Mundial FIA WTCR. 55 grados de temperatura en la pista, 33 la temperatura ambiente. Condiciones agobiantes, pero desde luego aquí estamos listos para vivir la prueba de clasificación con el inicio con la Q1. Después de las prácticas que hemos tenido más temprano en la madrugada y mañana de Latinoamérica, con el dominio de los Lincoln Co, con el uruguayo Santiago Urrutia dominando en la primera sesión, con ese hombre, el bicampeón Yanner Lache, como el más veloz en la segunda, bajando la barrera de los 2 minutos. Allí está Norbert Michelis, que sufría este golpe en la práctica, dañando su Hyundai, el equipo BRC, que después de un gran esfuerzo, así llegaba el auto. Vean ustedes la suspensión destrozada. Comenzaba una larga tarea de reparación. También este fuerte golpe de Tom Coronel, que allí derribaba la barrera de neumáticos, destruía la trompa de su Audi. Allí el neerlandés disgustado. Y así está ahora el Audi RS3 como nuevo para salir a clasificar. Los saluda Francisco Aure. Es un gusto verdaderamente estar junto a ustedes con el calor de Portugal. En este circuito de 4.785 metros, un callejero de 28 curvas. Allí está el héroe local, Tiago Monteiro. En una carrera que tendrá la novedad de la Vuelta Joker, que era algo que ya era tradicional en el momento en que el WTCR y anteriormente ponían suelo aquí. Una trayectoria alternativa, una modalidad tomada del Rallycross. En esta pequeña ciudad de 29.000 habitantes, allí está el campeonato. Miquel Ascona es el líder con 129 puntos. Luego se encuentra Gil Magnus con 95, Santi Urrutia de Uruguay con 93. Más atrás el resto de los latinoamericanos, Néstor Cirolami sexto, Esteban Guerrieri noveno. Los argentinos que todavía no han podido descargar los 40 kilos de lastre de peso de compensación en su Honda. Desde luego no será fácil para ellos enfrentar este fin de semana. Con esta vista aérea, allí Nathaniel Berton se está acomodando en su Audi también para comenzar. Allí está Yanner Lache con ese casco característico. De toda su familia, Gil Magnus, hombre que logró una de las victorias en Aragón. Iván Müller. Es momento de vivir la Q1, señoras, señores, a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, para todo el continente, orillando el mediodía del sábado en buena parte de esta zona del mundo. Allí salen los autos a pista, los 17 protagonistas para encarar la Q1. Allí salen los Lincoln Co, grandes dominadores. Escuchamos a Michelis. Nuevo set de neumáticos frontales, le decían a Michelis. 30 minutos aquí, no 20. Con el tradicional formato de gris invertida para la carrera número 2. Allí está Michelis. Transitando los 4.785 metros, allí vemos una vista aérea magnífica
de Villarreal, esta pequeña ciudad de 29.000 habitantes. Ciudad que se encuentra con este circuito callejero. Allí están los Hyundai, a unos 780 kilómetros de la capital portuguesa, de Lisboa. Un viaje de 8 horas en tren. Este bellísimo país que es Portugal. Se atraviesa una de las chicanas, Miquel Ascona. Cómodo líder del campeonato. Vamos a bordo con Thiago Monteiro. Todavía no hay vueltas abiertas. Todos están en la vuelta de instalaciones y pasan por una de las chicanas. Una de las tres que tiene este circuito, de las cuatro que tiene este circuito. Allí va Monteiro. Miquel Ascona, que ya abrió su giro, el español. Aquí llegando a la curva número 6, en la parte más al norte del circuito, en la curva del Boque. La subida de alambres. Y marcando el tiempo en el primer sector. Luego está derecha y luego una izquierda. Rápidas. A unos 160 kilómetros por hora. En esta subida, la curva 10. Hacia la derecha y luego vendrán encadenadas. También una seguidilla de curvas. Aquí está la segunda chicana. Pasando por la iglesia de Mateus. Las rectas más largas que tiene esta pista. Una pista que, como contaban los pilotos latinoamericanos, es mucho más veloz de lo que parece en el mapa. Allí la tercera y última chicana para Miquel Ascona. Salta el auto. Se está llegando a la curva número 20. Sale de la 22 ante la mirada del equipo Hyundai. Viene siendo muy bueno el tiempo de Michelis también. Allí a la derecha de la pantalla, la vuelta Joker. Una similar a la que recorre aquí Ascona, pero mucho más veloz. Cierran la vuelta. Por el primer tiempo ya 2:01:57 para Michelis. Ahora se pone primero Yann Herlaché. Tercero Müller, cuarto Miquel Ascona. Ted Björk sube al segundo lugar. Va a pedir otro casco. Yann Herlaché debe tener algún problema de visibilidad con el visor. Lo veíamos con el visor levantado. Al Lincoln Co. Le quitaron la vuelta a Santiago Urrutia por los límites en la curva número 19, que es donde se encuentra la tercera y última chicana. Allí está el piloto de Uruguay, bien prendido en la lucha por el campeonato. Y el héroe local, Thiago Monteiro. Honda del equipo Hensler. Allí Thiago Monteiro. Aquí están los Honda de los argentinos.
Néstor Girolami y Esteban Guerrieri todavía sin tiempos. La radio reminder about ALS, and reminder that blue line does not cancel qualifying, understand? Okay. Demuestran que la línea azul de la vuelta Joker no cuenta en clasificación. En carrera hay que hacer una trayectoria bien clara para el lado de la vuelta Joker o no. Juan Monteiro. Y retornando el primer sector, llegando a la curva número 6. Allí está Mel Monteiro, la hija de Tiago, que se convirtió en toda una celebridad en Portugal, actualmente participando en el concurso The Voice, que en otros países de Latinoamérica se llama La Voz. Concurso de talento. Hace poco dejo yo Mel Monteiro, la hija de Tiago, y presente, claro, en la carrera de casa de su padre. De la mirada del equipo Liquid Mole tiene Ensler. Sí, pasando por arriba de los pianos. Corren las curvas 13, 14 y 15. Salen ya esta larga recta después de la curva de Cipreste. Ahora la bajada de Mateus y empieza el descenso. La chicana número 3. Allí le alcanza el nuevo casco a Erlaché, tratando de solucionar sus problemas de visibilidad. Tenemos 1, 2, 3 de Lincoln Go por ahora con Machin Hua y con Ted Bjork, segundo y tercero detrás de Erlaché. Cuarto está Norbert Michelis. Luego Iván Müller, Miquel Ascona y Mehdi Benani, los 7 pilotos que han cerrado vuelta hasta ahora, nada más, de los 17. Cierra su vuelta Attila Tassi y Thiago Monteiro, sexto y séptimo respectivamente. Viene Robert Huff, hombre que viene muy firme en las últimas fechas, subiendo constantemente al podio, encadenando segundos lugares. Lo hizo en las dos carreras de Aragón, lo había hecho en Hungría también. Y siempre atacando a los ganadores, a Urrutia, a Magnus y a Ascona en las últimas carreras, las últimas tres. Se pone segundo ahora el británico. Allí venía Santiago Urrutia. Este es Nathaniel Bertón. Jan Erlaché. Se marca 2:00.695. En la práctica 2, el francés llegó a bajar la barrera de los 2 minutos. Ahora está abriendo su vuelta Santiago Urrutia. Allí está Nathaniel Bertón. Hay sueño, el pequeño. Llega Urrutia, transitando el segundo sector. Piloto de Uruguay. La bajada de Mateus doblando en la curva número 16. Saltando momentáneamente al primer lugar, los propios Guerrieri. Allí frena en la tercera chicana Santiago, donde le habían sacado su vuelta. El piloto uruguayo pudo transitar con más éxito ahora. Se encamina hacia la curva 20. La 21. Esta ya es la 23 a la izquierda. Seguirá la 24 y frenará
en la última chicana para salir a la recta principal y cerrar su giro. El piloto de la República Oriental del Uruguay que quiere ponerse primero en la tabla, veremos si lo logra. Sí, señor. Primero Urrutia, 2:385. Guerrieri venía bien rumbeado también para bajarlo. Girolami también está haciendo su vuelta. Vamos a ver la Armada Sudamericana en el WTCR. Uno de los Audi, creo que era Tom Coronel, aprovechaba para ir por la vuelta Joker. Allí le hablaban a Jenner Lachey, que aparentemente tenía algún problema con la radio porque le decían no te puedo escuchar y no me pueden escuchar, le decía su ingeniero, explicándole que hasta el segundo sector Ma era más rápido que él, pero que él es el más rápido detrás de Urrutia. Por 3 décimas ahora está el uruguayo primero. Aquí viene Mehdi Benani, el piloto marroquí, muy cerca de su tierra. Geográficamente, posiblemente la carrera más cercana a su casa. Supo recibir al WTCC en su momento Marruecos con el callejero de Marrakech. Ahora Ascona abre vuelta con un primer sector muy pero muy rápido. Cerró su vuelta Esteban Guerrieri y se puso cuarto. Benani ahora es cuarto. Ascona que viene para colocarse primero tras el primer sector. Lleva Michelis. Ascona sigue abajo, superando ampliamente el tiempo de Urrutia. La recta Michelis va a cerrar su giro, se va a poner segundo el piloto húngaro a 136 milésimas, nada más. Esperemos ahora a Ascona, que seguramente lo va a bajar a Urrutia. Venía muy firme el español, no pudo, se puso segundo a 62 milésimas nada más. De todas maneras, aquí el objetivo es quedar entre los 12 primeros para pasar a la Q2. Se lo ven a Guerrieri séptimo, a Girolami 12º, los dos argentinos, al igual que Urrutia. Por ahora están ingresando a la Q2. Veremos si Girolami puede mejorar su tiempo para ponerse un poco más a cubierto de sus rivales. Allí frena con lo justo Müller. Lleva a Müller para cerrar su giro, sube al cuarto lugar el francés, mejorando su tiempo también el tío de Jenner Lachey. Relegó a su sobrino por un puesto, ahora quedó quinto Lachey. Así lo vemos. Con mosquitos, mariposas, de todo. Thiago Monteiro, que abrió algo relegado, su vuelta. Porque supo ganar aquí en 2018. Regresando después de un brutal accidente que sufrió haciendo pruebas en Barcelona con este Honda.
llega a la última curva para salir a la recta. Portugués Monteiro cierra su giro, queda 12º. Lo desplaza a Girolami hasta ahora, todavía quedan 13 minutos. Hay bastante tiempo en los callejeros. Hay un 50% más de tiempo en la Q1 y en la Q2. Por eso no son 20 minutos, sino 13. Sino 30, mejor dicho, de los cuales ahora quedan 13. Aquí viene Magnús. Hombre que viene de ganar en Aragón hace una semana. Y bloquea el belga. Abre una buena vuelta Attila Tassi, ahora el húngaro, con un muy buen sector número 2, el mejor de toda la sesión. Se va Magnus para cerrar su giro, lo vemos al belga manejar. Noveno Gilles Magnus. Está cerrando su giro también Attila Tassi. Se pone quinto el húngaro. Muy buen trabajo de este joven piloto de 22 años. Soy la padre de Missouri. Si trabajan los mecánicos, se ha puesto a punto de la suspensión. Uno de los que anda y están los dos en boxes ahora. Este es Ted Bjork y este es otro de Ascona. Ante la mirada de Gabriele Rizzo. Magia del automovilismo, ver a los mecánicos trabajando en plena acción. Mientras el equipo Come to You también sigue la acción de los Audi. Ahora tenemos un nuevo líder, Robert Huff, Radio Ascona. Sí, sé dónde estoy perdiendo en el sector 2. Pero el resto de la vuelta está bien. Hay un buen balance entre el frente y atrás. Siento bien el grip adelante. Me estoy sintiendo muy cómodo con el auto así. Mejor que en las prácticas. Dice Miquel Ascona, dándole un buen feedback a sus ingenieros. Cuando lo vemos al nuevo líder de la sesión, que es Robert Huff. Está ahora segundo Urrutia, más atrás. Está 10º Esteban Guerrieri, está 16º Girolami, que seguramente volverá a salir a pista. El argentino que no quiere perder pisada. Con Girolami, que cierra su giro, queda 13º. Le está costando al argentino mantenerse en el lote de autos que va a la Q2, pero ahora no lo estaría logrando. De momento están quedando fuera Girolami, Bertón, Coronel, Monteiro y Nagy. Y está Mehdi Benani. Aquí lo vemos al piloto de Marruecos. En la bajada de Mateus. En la salida de esa recta la altura es de 487 metros y aquí llegamos a 442. 40 metros de bajada a lo largo de esa larga recta, con velocidades que llegan a casi 240 km por hora.
ahora ya saliendo a la curva 24, que es esta, 25 y 26. Cierra Benal y la vuelta, se pone séptimo. Aquí viene Erlache. A la curva 10. En subida. Allí lo veíamos manejar el francés, que está muy cerca del tiempo de Haas. Se cierra su vuelta Jan Erlache, el actual bicampeón, y se pone primero, bajando por 10 milésimas el tiempo de Robert Huff. 2 minutos 155 milésimas. Thiago Monteiro está haciendo su giro también, otra vuelta lanzada. Quedan últimos, los últimos 6 minutos y medio en el reloj. Allí está Monteiro. Un tránsito complicado por la chicana. Allí dobló la curva número 15. Curva de Cipreste. Allá estaba la iglesia Mateus. Aquí la frenada de la chicana, donde a veces se puede ganar todo y a veces perder todo. Viene Thiago Monteiro en la última curva, la triple curva para salir a la recta y cerrar su vuelta. El portugués sube al noveno lugar. Buena vuelta de Monteiro. Los Honda del equipo de Liquid Molecule Lensler acerca ahora. 105, 105. La repetición. Aquí la Tassi haciendo otro giro. Piloto húngaro. Así viene. Encarando. Curva 22 y 23. Allí va Tassi, el piloto de Hungría, que quiere cerrar su vuelta ahora y ver si puede asegurarse casi definitivamente el pase primero. Attila Tassi, la sorpresa de la clasificación, el húngaro que está mostrando un nivel muy firme, inclusive rozando la pared allí, el guardrail. Muy buen trabajo está haciendo este piloto húngaro con el Honda del equipo Liquid Molecule Lensler, equipo que a veces no las tiene todas consigo, que se recompuso por completo cambiando Hyundai por Honda este año. Está haciendo, sin embargo, un trabajo muy decente. Sí.
ser Björk. Aquí está Ted Björk, el piloto sueco, está noveno a 638 milésimas del tiempo de Attila Tassi, que es de 2 minutos, 146 milésimas nada más. Allí Magnus también, que venía eludiendo a Michelis, abriendo lo que quizás sea su último intento. Aquí está Magnus tratando de pasar al lote de los 12 primeros. Lo dejaría afuera a Esteban Guerrieri. Si lo hace, quedaría todavía a salvo Machin Hua. Igualmente viene para mejorar su tiempo también el chino. Manus en la veloz descendida de Mateus, la bajada hasta esta chicana, saltando por los pianos el Audi número 16. Iba concentradísimo el belga. Este magnífico circuito callejero histórico en Portugal. Va Magnus para cerrar su giro. Va allí el Magnus. Se pone cuarto. Los deja fuera a los dos argentinos, a Esteban Guerrieri y a Néstor Girolami. Veremos la vuelta de su compañero Mehdi Benani. Entonces, qué cerca que van de la pared y del Bosworth Rails en este callejero, como en todos los callejeros. Girolami, y va a abrir su último intento. Benani, que se coloca cuarto mientras. Reloj en cero. Se lamentan por Bertone, allí Coronel y Benani, los dos Audi juntos. Esteban Guerrieri, que no pudo mejorar en los primeros dos sectores. En el tercero mejoró un poco más, pero quedó afuera el argentino. Veremos si Girolami lo puede hacer. Está haciendo su vuelta todavía. Abrió el giro como para ponerse en el cuarto lugar en la predicción que se ve allí en pantalla. Está recorriendo, tiene que eludir el tráfico, lo tiene Daniel Nagy adelante. Esperemos que el húngaro, en el mejor de los casos, no le molestó su vuelta. Perdió un poco allí. Se mantiene entre los 12 primeros. Veremos si puede sobrevivir así hasta el final de la vuelta, utilizando cada centímetro de pista. Girolami también va a cerrar su giro. Urrutia, también Michelis. Ya quedaron afuera Guerrieri y Bertón. Cierra la vuelta Michelis, tercero. A ver Girolami qué puede hacer. Lleva el argentino, que quiere pasar a la Q2. Veremos si lo puede lograr. Girolami, noveno, se pone el argentino. Buena vuelta de Girolami, que se asegura pasar a la Q2. Salvando el honor del equipo Munich Motorsport, aquí Monteiro.
que también quiere seguir clasificando. Miller se puso segundo, nadie baja a Scone ahora, que es el líder. Vamos a ver si lo puede hacer Thiago Monteiro. Cierra su giro, queda décimo tercero, no pudo el piloto local. Afuera también Esteban Guerrero y también Nathaniel Bertón. Tom Coronel había abortado su última vuelta, también Daniel Nagy. Señoras y señores, Miquel Ascona es el más veloz de la primera clasificación. 2 minutos, 0 segundos, 63 milésimas. Todo muy parejo. En una décima tenemos a los 6 primeros. A 102 milésimas está Robert Huff, que está sexto. Entre Ascona y él están Müller, Tassier, Lajey, Michelis. Séptimo Benani, octavo Urrutia. Noveno Gilles Magnus, décimo Girolami, undécimo Martin Juárez, décimo segundo Ted Bjork. Los 12 que van a seguir clasificando en Villarreal. Allí está el resultado final de la clasificación de la Q1. Regresamos desde Villarreal. Allí Thiago Monteiro, que se baja de su auto. No pudo pasar a la Q2 por muy poco, por 42 milésimas que le faltaron al portugués para desbancar a Ted Bjork, que fue décimo segundo. En esta calurosa tarde de sábado en Portugal, en pleno verano europeo ya. Ya corre el reloj de la Q2. Aquí le vemos al portugués, la estrella local. Vamos a ver la Y también explorando la pista, a punto de ver su vuelta. Tratando de poner los neumáticos en temperatura. Cierra C. Momento de reparaciones. El Lincoln Co. de Ted Bjork. Posiblemente el Lincoln Co. lo que haga sea tratar de que dos de sus autos, posiblemente Erlajey Urrutia o Erlajey Müller, traten de ir a la Q3. Mientras que Martin Hua y Santi Urrutia posiblemente intenten quedar más cerca del puesto 10 para tener la pole position de la grilla invertida para la segunda carrera de mañana, algo que es habitual en los equipos de 4 o 5 autos, como es el caso de este Lincoln Co. Allí está Erlajey, ya dirigiéndose rumbo a abrir su vuelta. Allí va Erlajey, que ya abrió su giro, doblando a la izquierda en la curva 4. Más de 160 kilómetros por hora y frenando aquí en la curva número 6. Curva de Bock. Acá está la subida de Bambres.
hasta el punto más alto del circuito, que será en la curva 10, 11 y 12, alcanzando 495 metros de altitud. Cierra su primer sector ya. Doblaba allí en la segunda chicana que se encuentra en la curva 11. Y esta rapidísima curva a la derecha, la curva de Cipreste, a más de 170 kilómetros por hora, para alcanzar 240, casi 250, inclusive más en clasificación, para llegar ahí a esa frenada y desacelerar a 50, como aquí está haciendo Machin Hua, como lo hizo recién Santi Urrutia. La última curva para Erlaché, para Urrutia, van a ir cerrando las vueltas. Ya estamos bajando los tiempos de la Q1. Primero Urrutia, segundo Erlaché, tercero Machin Hua. Néstor Girolami que se ubica cuarto, Attila Tassi quinto. Para tercero Benani. Viene Robert Huff. Se ubica quinto. Ahora será el turno de Miro de cerrar su vuelta. Posteriormente de Ascona. Huff quinto. Tenemos a Ascona. Sexto. Faltan cerrar vuelta Michelis y Bjork. Tercero Michelis. Bjork, que todavía no pudo salir a pista. Así está la Q2 por ahora. Urrutia, Erlaché, Michelis, Benani, Mae, Huff, los seis primeros. Está séptimo Ascona, octavo Girolami, noveno Attila Tassi y décimo Iván Müller. Michelis que está tercero en una muy buena vuelta del piloto húngaro. Magníficas postales de este precioso circuito de Villarreal. No pudo salir a pista todavía Ted Bjork. Una cuestión en la suspensión delantera derecha. Allí le colocaron los neumáticos y sale ahora el sueco a pista. Sí, va a ser Bjork. Para buscar su vuelta vuelven todos a los boxes. Mientras tanto, será posiblemente el único en pista Bjork. Efectivamente, es el único que quedó en pista Ted Bjork. Cuando vuelven todos los demás, seguramente para algún retoque, para cambio de neumáticos, para hacer algo frecuente también, que es calentar mejor los neumáticos delanteros, que al ser las ruedas motrices en estos autos de tracción delantera toman más temperatura y luego son trasladados al eje trasero. Se intercambian las ruedas delanteras con las traseras y así
optimizar el calentamiento del caucho. Seis minutos y medio en el reloj, que sigue corriendo desde luego. Mañana también estaremos con las dos carreras en vivo desde Villarreal. Mañana la primera carrera a las 9 de la mañana de Argentina, 7 de la mañana de México. Las 13, la 1 p.m. de Argentina, las 11 a.m. en México será el horario de la carrera número 2. Mientras vivimos esta prueba de clasificación, quien les habla, Francisco Aure, gracias por la compañía a lo largo y a lo ancho del mundo, en este continente. Pueden escribirnos a través de las redes sociales, contarnos desde dónde nos sintonizan. Mientras vemos a Ted Bjork, que es el único piloto que está en pista, pudo salir recién ahora. Está abriendo la vuelta. Allí va Bjork. Allí va Ted Bjork. Está un décimo por ahora. El piloto sueco está transitando ahora la bajada de Mateus. Allí veían la iglesia. Se tiene delante Robert Huff. Si no está en vuelta lanzada, se tiene que correr el británico y dejarlo pasar. Allí lo hace muy bien por él, para no entorpecer la vuelta lanzada de Bjork. Conductas éticas que hay entre pilotos, claramente. Robert Huff todavía no está haciendo su vuelta lanzada, entonces claro está que tiene que dejarle paso sin molestar a Bjork. Cierra la vuelta Bjork, que queda décimo segundo. De nada sirvió todo el esfuerzo del equipo por ahora con la primera vuelta del sueco. Lleva Robert Huff, mientras que quiere un lugar en la Q3 otra vez. La Q3 será a una sola vuelta lanzada con los cinco más rápidos de esta Q2. Y quien quede décimo en esta sesión por ahora, Müller, tendrá la pole para la carrera número 2, porque se invierte en los 10 primeros, para quienes no se hayan familiarizado tanto todavía con el WTCR. Así es la regla de la clasificación. Gaffney bloquea allí en la curva número 6. Vemos al británico. Y allí está en su giro lanzado. Transitando otra de las chicanas en estas magníficas vistas aéreas, pasando por la iglesia. Allí está Huff llegando a la tercera chicana. Lo
Vemos a Haas encarando ya para las últimas 3-4 curvas. Allí llega, a ustedes pueden ver a la derecha de la imagen la vuelta Joker, una trayectoria más cerrada. Del otro lado de esa calle, de esa pequeña rotonda. Allí está Haas que se pone ahora en el quinto lugar, por ahora pasa a la Q3 el británico. La repetición de la cámara lenta sobre cómo transitan las chicanas. Vamos a ver Iván Müller, que podría meterse también. Vamos allí a Müller. Se va para cerrar el segundo sector. No tengo potencia, dice Magnus. Problemas para el belga, que no va a poder pasar del puesto 11. Si ese es el caso, Müller que sigue muy cerca del primer tiempo, el de Urrutia. Podría haber 1-2-3 del Encancó quizás. Y ahora ojo con el primer parcial de Ascona, que abrió una primera vuelta rapidísima. Ahora aflojó Müller, bueno, levantó el pie, se quiere quedar con la pole. Claro, sabe que Björk no lo va a pasar, que Magnus tiene problemas, se va a quedar con la pole. Especulaciones, pero a fin de cuentas dentro de los límites reglamentarios. Mientras Ascona quiere pasar a la Q3, el español necesita los puntos, está liderando el campeonato. Sus perseguidores no están tan firmes. Ahora su gran rival en el campeonato, con Girolami lejos, puede pasar a ser Santiago Urrutia. Y Ascona que parece también ha abortado su intento. Y lo ven, frena, se va por la trayectoria de la vuelta Joker y decide ingresar a los boxes. Sabe que tiene el potencial, prefiere esa es una mejor posición de largada en la carrera 2. Pierre Lachey, de lo contrario. Quiere pasar primero, va a cerrar la vuelta Janner Lachey. Primero Janner Lachey. Ahora sí cierra su giro. Lo llaman. A voces a Michelin le dicen que aborte la vuelta. Cuarto Girolami. Se mete en la Q3 el piloto argentino. Esto sí es noticia. Mientras varios estaban prefiriendo, como Müller, quedarse con la pole de la grilla invertida, como hizo el francés, Girolami se mete en la Q3. Esto sí es sorpresa, señoras y señores. 1-2-3 para Lincancó, con Janner Lachey, con Santi Urrutia de Uruguay y con Machin Hua, el chino. Quedó quinto Norbert Michelis. Dos de los tres sudamericanos van a pelear por la pole position en Villarreal. Santi Ruti y Néstor Girolami estarán dirimiendo junto a Orlayé, junto a Maya Michelis, quienes van allí está Orlayé. Más veloz. Allí está Müller, que se queda con la pole de la carrera 2, con la grilla invertida.
Se nos viene la Q3 en Vila Real con dos de los tres pilotos sudamericanos y representantes de Latinoamérica en la pelea. Aquí está Norbert Michelis, el piloto húngaro. También estarán Jan Erlaché, Santi Urrutia de Uruguay, Machin Hua, Néstor Girolami de Argentina, que se metió en el final con una gran vuelta. Allí está Jan Erlaché, el bicampeón. Allí viene el reloj en 2 minutos 20 segundos. Se va a poner en marcha esta Q3. Será una sola vuelta lanzada. Allí lo vemos a Girolami. Le refrigeran los frenos allí. Tenemos el auto de Machin Hua, otro de los que va a salir a la Q3. Quedaron Mehdi Benani en sexto lugar, Robert Huff en séptima posición, Mikel Ascon octavo, Attila Tassi noveno, Iván Müller décimo con la pole para la carrera 2, la pole con grilla invertida, es decir, la segunda carrera invirtiendo los 10 primeros. Iván Müller e Attila Tassi van a largar en la primera fila y quien haga la pole ahora largará desde el décimo lugar mañana en la carrera número 2. En este callejero de Vila Real, a 780 kilómetros de Lisboa, la capital de Portugal, un bellísimo país. Limpia el parabrisas a Machin Hua. Cuando esperamos que dé comienzo esta Q3. Aquí se viene Michelis, que es quien va a abrir la clasificación definitiva. Vamos por la pole position ahora. 4, 3, 2, 1. Le habla Gabriele Tarquini. Ahora promovido tras retirarse del automovilismo. A punto de cumplir 60 años. Es ahora una de las principales cabezas deportivas de Hyundai. En el WTCR. Junto a Gabriele Rizzo. Lo vemos al húngaro, próximo a cumplir 38 años. Un piloto muy correcto en el trato siempre con los periodistas. Hemos tenido entrevistas muy agradables con él. Un hombre muy cálido. Pero además también un piloto muy veloz. En su vuelta de instalación. Lo toma la temperatura del asfalto los ingenieros de Goodyear. Tratando de entrar en temperatura sus neumáticos, Norbert Michelis. Con la larga vuelta de instalación. De Mateus.
descendiendo hacia donde se encuentra. Ahora la chicana número 3. Observa Miquel Ascona, que va a largar tercero mañana detrás de Half, de Müller, perdón, y de Attila Tassi en la carrera 2. Largará octavo en la carrera 1, para la cual estamos buscando ahora el hombre de la pole. El primer postulante es este, Norbert Michelis, que ya va a abrir su giro tras pasar por aquí. Ahora sí abre la vuelta. Aquí viene Michelis. Está durando por el primer sector. El húngaro salió ahora en la curva 6, esta es la curva 7. Llegando a este punto de frenada, 210 kilómetros por hora, la rápida curva 8, aquí toma la 9, llegando ya a la parte más alta del circuito, que es precisamente acá, más alto en cuanto a altitud, claramente estamos hablando. Toma la chicana número 2, se dirige a la curva de Cipreste, que es esta curva a la derecha, para desembocar en esta larga recta que es la bajada de Mateus. Pasamos por donde se encuentra la iglesia y esta larga bajada hacia la izquierda, alcanzando casi 260 km por hora, cierra el segundo sector. Ganador Michelis para las últimas curvas y cerrar su tiempo. Aquí está Michelis, cierra la vuelta. 2 minutos, 0 segundos, 101 milésimas. No había tanta algarabía en Hyundai, pareciera, con el tiempo de Michelis. Es el turno de Néstor Girolami. Argentino. Que viene de marcar 1.59.846 en la Q2. Michelis empeoró casi dos décimas su tiempo de la Q2 a la Q3. Veremos ahora qué puede hacer Girolami. Yendo camino al primer sector. Y la curva número 5. Y el llamado por los pilotos, freno con volante para doblar en esa curva de la que acaba de salir Girolami. Hay que venir frenando desde una curva anterior. Una maniobra muy complicada de realizar. Pero claro, estamos hablando de pilotos súper profesionales del más alto nivel mundial. A 46 milésimas atrás queda Girolami en el primer sector del tiempo de Michelis. Anda la segunda chicana, aquí está la iglesia. Y la bajada de Mateus.
La atenta mirada de Dominic Greiner, el hombre de camisa blanca y mangas cortas. El director del equipo, junto a los ingenieros. Ahora se pone por debajo Néstor Girolami a 130 milésimas. Más veloz que el húngaro. Al cabo del segundo sector. Allí viene Néstor Girolami, jugando a fondo ya, llegando a las últimas curvas. Sale a la recta Girolami, que quiere superar el tiempo de Michelis, y lo supera y se pone por debajo, 222 milésimas, y asegura la leer por lo menos en segunda fila. 1.59.879. Tenés que estar contento, Néstor, le dice el equipo. Girolami, que casi calcó su tiempo, había hecho 1.59.846 en la Q2, ahora es 1.59.879. Exactamente el tiempo que marcó Machin Hua en la Q2. Curiosidades. Allí está Machin Hua haciendo su vuelta, piloto chino, con el Lincoln Co número 55. Una pista que en carrera tiene pocos lugares de sobrepaso. Quizás este sea el único. Allí va Machin Hua superando el tiempo del argentino, mejorando el registro en el primer sector. Ya está en pista también Santi Urrutia, que será el próximo. El último será Erlaye. Allí está Machin Hua. Sale de la curva de Cipreste para encarar la bajada de Mateus. Mejorando mucho más todavía el tiempo de Girolami, 255 milésimas por debajo. Y ahora sí, podría estar mejorando su tiempo Machin Hua. Sería el primero de los tres que salió hasta ahora y que podría mejorar su tiempo de la Q2. Si va Machin Hua para cerrar su vuelta el chino. 1.59.880, perdió por una milésima nada más. Por una milésima nada más no pudo superar a Girolami. Y ahora se asegura quedar en el top 3 por lo menos. El piloto argentino, cuando ya está por abrir su vuelta, Santiago Urrutia, aquí lo tenemos al uruguayo. Venía muy rápido Machin Hua, pero perdió todo en el último sector, toda la diferencia que había hecho a lo largo de casi 2 minutos de vuelta. Vamos a ver ahora qué puede hacer Santiago Urrutia, el piloto nacido en Miguelete, en la República Oriental del Uruguay. Mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de Uruguay que nos escribe, siempre siguiendo a su piloto. Un magnífico representante del deporte uruguayo tienen en Santiago Urrutia. A la par de las estrellas del fútbol, como Luis Suárez, como Edinson Cavani, como Darwin Núñez, etc. También Santiago Urrutia levantando bien alta la bandera de Uruguay en el deporte mundial del más alto nivel. Aquí está. Encarando ahora la frenada en la curva número 6. Encara aquí la subida de Avambres, como se llama. Trepando hasta
480 metros de altitud, llegando a 220 kilómetros por hora, de 14 milésimas detrás de Girolami. Vamos a ver si el último sector fue el punto fuerte del argentino o si fue Machinhua que perdió toda la diferencia allí por una cuestión propia. Enrique Girolami hablando con Michelis. Lleva Urrutia, que salió ya de la chicana número 2. Ahora se dirige a Cipreste, esta curva a la derecha. Una curva a la que es clave salir con buena velocidad para dirigirse hacia la tercera chicana, donde se puede terminar de definir la vuelta. Queda por detrás todavía, a 23 milésimas, muy parejos los dos sudamericanos que están en esta Q3. 23 milésimas nada más entre Girolami y Urrutia. No podemos ir más rápido de 9.5. No podemos ir más rápido de 9.5, le dice José Madorga, su ingeniero. Allí va Urrutia, que quiere asegurarse un lugar en primera fila, por lo menos. Va a cerrar la vuelta Santi Urrutia y queda primero. Le baja 253 milésimas, gran tercer sector. Le decían, no podemos hacer 59.5. No puedes ir tan despacio, porque hay otro auto. Había que terminar la vuelta, le dicen a Santiago Urrutia, cuando Janer Lache ya está en pista, es el hombre que va a cerrar. La pole va a ser de Lincoln Co. otra vez. ¿Será de Urrutia o será de Erlaché? Lo sabremos en poco más de 2 minutos. Porque está por abrir su vuelta el bicampeón vigente. Siempre regular, Jan Erlaché. Vuelta ya a Erlaché. Aquí viene el francés, volando en la curva número 6, la curva de bosque, como se la llama, para la subida de Avambres ahora. ...109 milésimas abajo, Erlaché, buena vuelta, buen primer sector del francés. Así, a toda velocidad en la curva de Cipreste. Es esta que irá a buscar ahora. La anterior era la curva 10. Así a toda velocidad en la bajada de Mateus Girolami, que parece satisfecho igual. Machinhua también observando la tarea de su compañero de equipo. Se mantiene abajo, no pudo batir el tiempo de Urrutia en ese sector, pero sí la diferencia global sigue siendo favorable al francés, que ya recorre el último sector en esta pista de 4.785 metros, el callejero de Villarreal. Se está terminando ya la clasificación del WTCR. Jan Erlaché, que quiere hacer la pole position, ya está en manos de Lincoln Co. ¿Será Erlaché o será Urrutia? Sale a la recta Erlaché o Urrutia. Erlaché o Urrutia. Santi Urrutia se queda con la pole position. No pudo Erlaché en el último sector. Festejan en Uruguay las poles de Santiago Urrutia. 1, 2 y 4 para Lincoln Co., pero es el 1-2 y la pole sudamericana es de Santiago Urrutia. No pudo ver la Y, se le escapó la pole al francés. Excelente el trabajo de Urrutia.
Siempre es bueno igualmente en términos de la batalla por el campeonato, le dicen a Erlaché. A veces se gana, a veces se pierde. La cuarta pole position para Santi Urrutia. En el WTCR, aquí vemos la clasificación: Urrutia, Erlaché, Girolami, Ma, Michelis, Benani, Jaffa, Ascona, Tassi y Müller. El orden de largada para la carrera 1 de mañana. Invierten esos 10 y tienen el orden de la carrera 2. Largarán en ambas competencias un décimo Magnus, décimo segundo Bjork, décimo tercero Monteiro, décimo cuarto Esteban Guerrieri, décimo quinto Nathaniel Bertón, muy lejos el Audi, décimo sexto Coronel y décimo séptimo Daniel Nagy. Y así está el campeonato: 129 puntos tiene Miquel Ascona, 102 Erlaché, 101 Urrutia. Achicaron un poco y superaron a Magnus. Los 17 pilotos del WTCR de este año. Señoras, señores, aquí está el hombre de la pole con ustedes, Santiago Urrutia. Allí está el hombre de la pole, empezando a refrescarse, medido por ahora. Se saluda con Girolami. Welton, le dice. El abrazo también de su compañero de Machin Hua. La media bien alta la bandera. La bandera de las nueve franjas, cinco blancas, cuatro azules y el sol. Santi, tu primera vez en Villarreal, ¿y qué vuelta hiciste? Contanos. Yeah, super happy, you know. Estoy muy feliz. Siempre es bueno estar en la pole. To Cyan, they gave me a really good car. Le quiero agradecer a Cyan Racing que me dio un gran auto. Fue un día difícil. La pista estaba muy caliente. Pero me dieron lo mejor. La última vez que estuve en pole fue en Aragón hace mucho tiempo. Y con tu compañero justo al lado tuyo. Iván está décimo, así que también tenemos la pole para la grilla invertida. Bien hecho, Santi. Vamos a escuchar a Girolami. Bebo, no fue tan fácil, pero un Honda en Q3. Estoy seguro de que no estás contento de no estar en primera fila, pero es bueno. Primero quiero felicitar a todo mi equipo. Todo el Olinkel.com hizo un trabajo fantástico. Estamos extrayendo el 100%, estamos sacando el 110%, te diría. A veces cometemos errores como en Aragón, yendo al límite. Pero lo que vemos es que los demás están jugando más inteligente que nosotros con las reglas. Nosotros vamos al límite y nada más. A veces es frustrante cuando el tiempo no es el que esperás. Cuando en vueltas, a veces estamos en clasificación, estamos 3, 4 o 5 décimas abajo. Es algo que tenemos que ver para el futuro, pero estoy muy contento por mí, por el equipo y por lo que hemos logrado hoy. Dice Néstor Girolami, el piloto de Argentina. Piden una firma. Jan Erlaché va a hablar. No fue una vuelta fácil, Jan. Estaba yendo por la pole. Se perdió en el final. Sí, vamos a decirlo así. Es bueno para el equipo. It's good for the team. Bueno para el equipo. We put 10 points today, so it's quite a good achievement. Para el campeonato es bueno, pero es lo que es. La performance había sido muy buena, pero bueno, hay cosas que no funcionaron al final.
Hicimos igual un buen trabajo. Diseñar la Ye, muy disgustado por perder la pole de esta manera. Ma, quédate, por favor. Una buena vuelta, excepto el último sector. Es bueno verte en Q3. Sí, gracias. Estoy un poco decepcionado por esto. Es una pequeña, muy pequeña pérdida de tiempo, pero costó. Tenemos buenas chances igualmente mañana porque mis compañeros empiezan en la primera fila. En la carrera 2 también está Iván primero, así que eso es bueno para el equipo. Creo que podemos ser muy positivos igualmente y estamos esperando la carrera de mañana. Y se marcha en juego allí, público uruguayo que se acerca a Santiago Urrutia. Allí está Santiago Urrutia, el hombre de la pole, grabando también contenido para las redes sociales. Es el final de la clasificación, amigos y amigas de Latinoamérica. Una pole position para Sudamérica con Santiago Urrutia. En un final vibrante con Yann Herlaché. Una gran sesión de clasificación emocionante que hemos vivido para toda Latinoamérica. Volvemos a manejar a Herlaché. En la clasificación global, el más veloz de la clasificación combinada fue Herlaché. Primero Urrutia, segundo Herlaché, tercero Néstor Girolami, que sacó de la galera un tercer lugar en la Q3 con el Honda. Machin Hua cuarto y Norbert Michelis quinto con el Hyundai. Ese es el hombre de la pole, es Santi Urrutia. Girolami y Urrutia, que seguramente tratarán de descontarle puntos a Mikel Ascona mañana en la primera carrera. Seguramente el trabajo de equipo de Lincoln Co tratará de que Iván Müller contenga el avance de Ascona en la carrera 2. Largará tercero el español, detrás de Müller y de Attila Tassi. Santi Urrutia con la bandera de Uruguay. Así están las posiciones ahora. Hyundai lidera las posiciones del campeonato, delante de Cyan Racing, que se había ido puntero de Aragón. Tercero está el Olinkel.com Munich Motorsports, el equipo de Esteban Guerrieri y de Néstor Girolami. Por allí también estaba el Comcho Vivo en el quinto lugar, el equipo Audi. Amigos y amigas de Latinoamérica, es el final de la transmisión. Les agradecemos muchísimo la compañía. Mañana a las 9 y a las 13 de Argentina, a las 7 y a las 11 de México, las carreras 1 y 2 del WTCR, junto a un gran equipo de producción. Los saluda Francisco Aure. Será hasta la próxima.